Hola gente de YouTube, bienvenidos a otra parte del show. Ya quería seguir haciéndolo porque ya sea esto lo haciendo muy lento, ya quiero acabarla luego. Y perdón si se escucha un mal martilleo, pero no puedo hacer nada para callarlo, así que bueno, comencemos. Habíamos hablado aquí donde. Pero ¿sabes qué? Voy a. Estúpido, pero voy a dejarle el audífono porque voy a dejar todo el audio. Tuve que irse tomar, sí, lo sé. Solo dejar el audio del juego. Ya. Lo que me acuerdo había que dispararles con un 2-3 para dispararle a los que están hacia la izquierda, hacia la derecha y al centro. Así que. Sí, disparen. Oh, sí, me dieron. Doble punto. Mejor con santo le disparo uno solo y no me muero. Cagó. Ya falta todo el nomás. Cagamos otro ya, falta este bot nomás. Dale, dale. Cagó. Ya, a ver. ¿Qué pasará ahora? La situación está fuera de control. El fuego está extendido a. No, el fuego está extendido y más presos están tomando el control de las secciones de la prisión. Prepara el transbordador, evacuemos. Eso es imposible, señor. El transbordador aparentemente se desganchó del ancla. Y cae con la tierra. Lo sentimos. No, no lo sentimos, esto es puro bueno. Los sistemas de comunicaciones están siendo interrumpidos, señor. Entonces apaga el maldito. ¡Ay! Me parece que está la pura cagada. ¿Tienes miedo de la muerte, Aaron? ¿Después de esta pesadilla? No, ya no. El infierno no puede ser peor. Yo nunca he pensado en la muerte. A mí no me espera ni el cielo ni el infierno. Yo simplemente dejo de existir. La idea me asusta. Pero quizás también es un tipo de justicia. ¿Seré como ser humano por primera vez? Aviso, el mecanismo de autodestrucción se activa. ¡Se ha activado! La estación se destruirá en 5 minutos. Oh, shit, venga. Lo siento, Aaron. Adiós. No tienes por qué ver disculpas. Yo habría hecho el mismo lugar. Adiós. Bueno, vete a tomar por culo, Beryl. Y reitero, disculpe el martillo de atrás, pero no. O sea, que si se escucha un martillo, pero no puedo hacer nada. Tú. Así que nos volvemos a encontrar, Williams. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me encantaría ponerte una de esas máquinas, pero por desgracia no sé cómo funciona así como sea. Debes desactivar la autodestrucción. Tiene que haber una forma. Me aseguraré de que seas perdonado. Te voy a dar mucho dinero, todo lo que quieras. ¿Dinero? ¿Qué se supone que hacer con el dinero? Basta con tomar tu vida. ¿Fin? Inspirado por Renew R. Y de desarrollo Kelvin. Bueno, mientras pasan los créditos, la verdad, no esperaba que fuera el final ahora. La verdad que esta parte será la más corta y por supuesto el final. Sí, como le decía mientras pasé los créditos, sé que no subo videos tan seguidos. Es porque a veces no tengo tiempo o
O sea, a veces no se me da el tiempo o a veces me siento muy cansado. Porque obviamente todos, como la mayoría de las personas, tenemos cosas que hacer. ¿Y por qué se pegó? Ahí está. Y a veces no nos da la gana. Pero si uno se está metiendo a este mundo de lo que son los gameplay y subirlo a YouTube, ya yo creo que en la actualidad se ve como un trabajo. Y obviamente no puedes faltar a ningún día de tu trabajo, ¿entiendes? Así que de ahora en adelante me intentaré tomarme esto más en serio con respecto a el asunto de subir gameplays más seguido, porque ustedes saben que no. Bueno, para los que están atentos a mi canal, que dudo que sean muchas personas, pero el asunto es que voy a tratar de, como dije, tomármelo más a pecho, tratar de subir videos más seguidos, ser más atento con el canal y no dejarlo tan tirado, porque supongo que mi culpa solamente. Y en fin. Me pregunto si pasará algo más ahora. No, eso es todo, señores. Bueno, esta parte es relativamente corta, solo era para mostrarles el final. La verdad es que no había mucho que ver, solo el tipo se vengó y fin. Fue un buen juego, un poco corto, pero buen juego. Hace poquito subí un gameplay de Pokémon Tournament. Más bien yo ese gameplay, voy a cambiar unas cosas, porque ese gameplay más bien lo subí para probar la capturadora que. Esa es mi nueva capturadora, la que me compré para poder empezar a hacer gameplay. Y como le dije, voy a tratar de traer juego más lo que me alcance el bolsillo, porque obviamente tengo que, si sale un juego nuevo, tengo que juntar plata y no. Entonces, también tengo necesidades y no puedo estar destinándola todo para juegos. Así que por ahora van a ver poquitos videos, van a ver poquitos videos de Wii U, porque es la consola que tengo. Van a ver poquitos, van a ver, pero pocos. Van a ver más de estos juegos que a mí me gustan, los RPG, los gameplay. Voy a ver si en vez de hacer un juego de terror, hago gameplay de juego de estos RPG, de Final Fantasy, del Golden Sun y cosas así. Ahí voy a ver, ahí me tengo que planear, pero es como una idea que tengo. Y bueno, ojalá les haya gustado este corto final de show. Me alegra por fin haberlo terminado y nos vemos en la siguiente serie que se me ocurra. Muy bien, adiós.